¿Qué tal, Jorge? Puchis, vos siempre compras y luciendo bien. Gracias, Paco. Como dice el dicho, el que guarda siempre tiene. ¿Y dónde ahorras, pues? En las cuentas de ahorro de Banrural, que me dan la mejor tasa del mercado y sin cobros escondidos. Gracias por el consejo, Jorge. Las cuentas de ahorro de Banrural te brindan muchos beneficios. Abre la tuya hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Chuco, oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos. ¿A quién no le gustan los chucos? En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el suroccidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Si aciertas con los y el marcador de la final, podrás ganarte desde 25.000 hasta 1.000.000 de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. We'll be right back.
Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy nuevamente con ustedes, ya estamos finalizando lo que son las transmisiones de este mes de abril, hoy 28 de abril, la última edición de este mes del año 2014. Y nuevamente con ustedes para presentarles todo lo relacionado y lo que ocurrió el fin de semana en Italia, en España, en México, en la segunda división, porque ya se viene la fase final en la segunda división, la primera división que se jugó la penúltima jornada y lo que fue la última jornada en el torneo Clausura 2014 y lo que se viene ya en las llaves que quedaron definidas entre el miércoles y el jueves, los partidos de ida de cuartos de final de este torneo. Buenas noches, don Alfredo, bienvenido y nuevamente acá con los amigos televidentes, lamentando lo ocurrido en la ciudad capital con el fallecimiento de un aficionado de comunicaciones. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches, saludos cordiales para todos ustedes también. Ya hay dos equipos descendidos de primera a segunda división, se los vamos a estar platicando. El equipo de América de Salcajá ya tiene rival luego de terminar la etapa de clasificación. Clasifican tres de este grupo donde estaba el equipo de América de Salca, así que de todo esto les vamos a estar platicando un poco más adelante. Bienvenidos entonces e iniciamos, José, con la información internacional. Sí, hoy precisamente el lunes se dio el último partido en esta jornada del calcio italiano donde el conjunto de la Juve logró ganar por 3-1 al equipo de Sassuolo, pero veamos y recordemos lo que ocurrió en el partido entre Roma y Milan. 2-0 ganó el equipo de Roma. Miralem Pjanic pues fue el que anotaba ahí para la apertura en el marcador en el primer tiempo, y en el segundo tiempo Gervinho para el definitivo 2-0, con el cual el equipo de Roma terminó ganándole al conjunto del Milan. Otro de los partidos de este fin de semana, Livorno que enfrentó a Lazio, Stefano Mauri hacía el 1-0 y luego vendría Antonio Candreva para el 2-0 en favor del equipo de Lazio y 3 puntos muy importantes. Y el partido de este lunes que cerró esta jornada 35, Sassuolo recibía al equipo de la Juve. Simone Sasa era el que ponía acá la apertura en el marcador para el equipo de Sassuolo, pero luego vendría el empate, una anotación impecable de Carlos Tevez para el empate en el marcador, y en el segundo tiempo las anotaciones de Claudio Marchisio y Fernando Llorente pues le dan al final el 3-1 a este conjunto de la Juve, que se perfila a falta de 3 jornadas, don Alfredo, tiene 8 puntos de diferencia sobre el equipo de Roma y se perfila para levantar una copa más en Italia de la mano de Conte para lo que será esta campaña. La Roma le ganó al Milan 2-0, el Bolonia perdió ante la Fiorentina 3-0, el Inter empató a 0 con Napoli, el Verona le ganó 4-0 al Catania y el Livorno, como vimos, perdió 2-0 ante el equipo de Lazio. La Sampdoria le ganó al Chievo 2-1, Torino 2, Udinese 0, empate a 1 entre Atalanta y Génova y el Sassuolo que cayó ante la Juventus. Había arrancado ganando el Sassuolo y terminó ganando la Juve para totalizar 93 puntos. Así está la actividad, Juventus con 93, Roma con 85, el equipo del Napoli con 69, Fiorentina con 61. Así está la clasificación. Hablemos, don Alfredo, del equipo del Atlético de Madrid, que mantiene el primer lugar en España. 1-0 derrotó al conjunto en esa oportunidad el Valencia, Raúl García con la única anotación del partido. Cerrando fuerte el Atlético de Madrid, pero también el Real Madrid enfrentaba a Osasuna y Cristiano Ronaldo aparecía para el 1-0, luego el 2-0 también a través de Cristiano Ronaldo, vendría Sergio Ramos para el 3-0 y cerraría la cuenta Carvajal para poner ese 4-0 y 3 puntos muy valiosos para el Madrid. En otro de los partidos, Villarreal que enfrentaba al equipo del Barcelona, Cani hacía la primera anotación para el equipo de Villarreal, luego vendría Trigueros, sorprendían al Barcelona, pero van a ver ustedes lo que sucedió porque este autogol de Paulista acercaba al Barcelona, era el 2-1, también otro autogol a través de Mateo para el 2-2 y luego vendría esta jugada muy buena por parte de Busquets, Messi y la definición en el 3-2 en favor del Barcelona. Elche empató 1 con Levante, Granada perdió ante el Rayo Vallecano 3-0, Getafe 1, Málaga 0, el Real Madrid ganó 4-0 y la Real Sociedad derrotó 1-0 al Betis en esta jornada de lo que es el fútbol español. El Español perdió ante Almería 2-1, Valencia ante el Atlético de Madrid 1-0, Athletic de Bilbao 3, Sevilla 1, Villarreal 2, Barcelona 3 y el Celta 4, Valladolid 1. Con estos resultados, el Atlético de Madrid continúa firme en esa primera posición con 88 puntos. Sí, es el actual líder del torneo, mantiene la ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona que tiene 84, el Madrid con 82, un partido menos. Athletic de Bilbao con 65, Sevilla con 59, Real Sociedad con 57, Villarreal con 52,
Vamos a la última jornada en la fase de clasificación en la Liga MX, la número 17, y es que Querétaro ganaba 3-0 cómodamente al equipo de Pachuca. Ricardo Jesús, Camilo Zambeso, Zambuesa, también Ricardo Jesús ponía arriba al equipo de Querétaro, pero en 15 minutos le cambió la historia a este conjunto porque el Pachuca viene para el descuento a través de Enrique Esqueda. Abraham Carreño también anotaba, luego Esqueda y Abraham Carreño con doblete cada uno de los jugadores, termina ganando Pachuca y este resultado le sirve para estar en la liguilla final del fútbol mexicano y el Querétaro queda eliminado. Tijuana, que enfrentaba al equipo de León, Nelson Sebastián hacía el 1-0 en favor del León, luego vendría pues otra anotación más por intermedio de Luis Montes, ganaba 2-0 el equipo de León, pero descontaría a Tijuana a través del argentino Pellerano para el 2-1. Y otro de los partidos, Veracruz enfrentaba al conjunto de Santos, Cristian Borja abría la cuenta para Veracruz, luego pues se iba a dar acá el empate a través de Alonso Escobosa para el conjunto de Santos, que iba a ampliar la ventaja Alfredo Moreno, y al final Luis Montes es el que, Oribe Peralta y Alfredo Moreno va a empatar para el equipo de Veracruz. Santos está clasificado a la liguilla final. Cruz Azul ante los Pumas, Roberto Monroy abría el marcador en favor del equipo de Pumas, era el 1-0, luego vendría Rogelio Chávez para el empate a 1 y Formica cerraría la cuenta del 2-1 en favor del equipo de Cruz Azul y se clasifica a la siguiente fase. Y Tigres, a pesar de que ganó, Hugo Ayala abría la cuenta, luego el empate de el jugador Alejandro Barraza frente al conjunto de Atlas, a pesar de que ganó porque la anotación de Alan Pulido le da la victoria, pero no le da la clasificación. Chiapas enfrentando a Atlante, que ya está descendido, Beatri anotaban 2 oportunidades para el equipo de Chiapas, era ya una goleada prácticamente porque también Muñoz aparecería para poner su cuota goleadora, a pesar de que descontaba el equipo de Atlante por intermedio de García, se acercaba en el marcador de nuevo a través de García, pero luego vendrían más anotaciones para el equipo de Chiapas, Muñoz, Cosme en 2 oportunidades y de esta forma sellar ese triunfo de Chiapas de 5-2 ante el equipo de Atlante, que está ya descendido de lo que es la Liga Mayor del fútbol mexicano. Y el equipo de Toluca recibía al América, Raúl Nava abría la cuenta, el 1-0 para los choriceros de Toluca y Andrés Ríos para el equipo del América, el empate 1-1, ambos equipos clasificados a la liguilla final. Puebla enfrentando al equipo de Morelia, Lustiz abría el marcador en favor de Puebla, era el 1-0, luego vendría Luna también para ir aumentando ese marcador, Sánchez también apareció, ganaba el equipo de Puebla 3-1 y Monroy descontó para el equipo de Morelia. Mientras que el equipo de Guadalajara se quedó pues en el camino, perdió 1-0 ante Monterrey, Efraín Juárez y no pudo clasificar con este resultado. Entonces el equipo de Guadalajara y Monterrey eliminados, Cruz Azul quedó con 36 puntos, líder general, Toluca con 32, Pumas, Santos con 25, al igual que el América, Pachuca, Tijuana y León, que están clasificados. Y así se juegan los juegos de ida entre miércoles y jueves, los partidos de la liguilla final. Cruz Azul va a enfrentar al equipo de León, así quedan las llaves, Toluca enfrenta a Tijuana, Pumas al equipo de Pachuca y Santos al equipo del América. Así están la clasificación, las llaves directamente ya de la fase final en la liguilla de México. A pesar de que llega la Volpe a dirigir al equipo de Chivas, no logra clasificar. Sí, pues se le complica. Hay 4 partidos pudo dirigir Ricardo la Volpe, pero no pudo clasificar al equipo de las Chivas a la fase final. Y lo que se espera esta semana en el deporte internacional es el partido de este martes entre el equipo del Manchester y el Real Madrid. Y el miércoles el Chelsea. Bayern Real Madrid y el Chelsea que enfrenta al Atlético de Madrid. Va a ser interesante, don Alfredo, las llaves para definir a los finalistas. Definitivamente lleva ventaja el Real Madrid de 1-0 ante el Bayern y empate a 0 entre el Chelsea y el equipo del Atlético de Madrid, así que entre martes y viernes y miércoles estará definiendo quién pasa a la siguiente fase. Bien, vamos a un contacto con nuestros patrocinadores y al volver hablaremos de la segunda división, la primera división y el fútbol guatemalteco, lo que ocurrió en esta última jornada. Yeah.
tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Bandural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, podrás ganarte desde 25,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Vible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Vible con ginseng y 3,000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Vible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la fiesta del Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, kibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa a resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. ¿A quién no le gustan los chucos? Un poco le dijo una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan. ¿A quién no le gustan los chucos? En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Xela. Atienden eventos especiales. No dejes que tu tarjeta de crédito maneje tus finanzas. Controla tú tus gastos y sácale todo el provecho que una tarjeta de crédito bien administrada te puede dar. Sigue mi consejo y busca a un buen amigo que te ofrece tarjetas de crédito sin cobros escondidos ni sorpresas inesperadas. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Vamos con más, vamos a continuar hablándoles ahora de la segunda división, de lo que ocurrió este fin de semana, los resultados que se dieron y cómo quedan ya las clasificaciones para la fase final del torneo que inicia el próximo fin de semana, el 3 y 4 de mayo. En el grupo D, Patulul perdió frente a Cotzumalguapa 8-2, Chimaltenango 2, Tiquizate 1, Bárcenas 3, Amatitlán 1 y el equipo de Siquinalá pierde por la mínima diferencia frente a Panajachel 1-0. Así está entonces lo que es la clasificación, los tres equipos clasificados en este grupo. Bárcenas, Chimaltenango y Cotzumalguapa son los clasificados en este grupo para lo que es la segunda división. Vamos a compartir con ustedes las llaves de los partidos que tendrán que solventar ya estos equipos que están totalmente clasificados. También en el grupo E, pues estos fueron los resultados: Deportivo Reu 4, América 2, San Sebastián 5, Marquense 0, Sololá 3, Tacaná 0 y Juventud Copalera empató a 0 con el equipo de Ostuncalco. Ya están clasificados. Les habíamos platicado que América de Salca desde hacía dos jornadas estaba totalmente clasificado. Ahí está, Deportivo Reu queda como primero, América segundo, San Sebastián tercero y como cuarto lugar a nivel de tabla general entra el equipo de Sololá. Bien por este grupo porque logra tener cuatro clasificados hacia la siguiente fase. Sí, acá fue donde se dilucidó el cuarto lugar, el mejor de todos los grupos. ¿Y cómo queda la llave de octavos de final? En los partidos que se jugarán entre el 3 y 4 de mayo, el próximo fin de semana, Jocotán va a enfrentar a Chisec, Tigres del Jumay enfrenta a Comunicaciones, Sololá enfrenta a Sanarate, San Sebastián se mide al equipo de Quiriguá. Son las llaves que ya oficialmente están únicamente por definir. Hay que tomar en cuenta de que acá el formato es totalmente diferente, don Alfredo. A un solo partido y en cancha neutral los octavos de final, así que los equipos tendrán la posibilidad en un solo partido. Cotzumalguapa enfrentará a Deportivo Reo, Palermo ante Bárcenas, Chimaltenango será el rival de América y Pinulteca enfrenta a Panzós. Este equipo de Panzós es del departamento de Alta Verapaz, es de los protagonistas siempre en la segunda división. Y los resultados de la jornada 17 en la primera división: Guastatoya le gana 1-0 a Sayacché, Atlético Jalapa 2, Zacachispa 0, Misco 0, Cobán Imperial 0. Este equipo de Cobán que me parece no clasificará. Zacapa 3, Carchá 1, Antigua pierde en casa frente a Choapa 4-2 y así está la clasificación a falta de una sola jornada. Guastatoya con 31 puntos está totalmente clasificado. A Choapa, Sayacché, Antigua, Carchá, Jalapa, Zacachispas y Zacapa con posibilidades de clasificar a falta de una jornada. Sí, difícil la situación para el equipo de Cobán en este grupo porque no se ve por dónde, pues levante. Y vamos al resumen. Y está descendido a Choapa. Y el equipo de Aurora en el grupo A. Y a punto de clasificar ambos. Sí, va a ser complicada la última jornada porque ya van a estar descendidos los equipos. De hecho, pues ya Aurora está totalmente descendido. Y esas son las imágenes del partido entre el Deportivo Chantla que recibió al conjunto de San Pedro. El Vistello con doblete en el partido fue el que le da al final la victoria a este conjunto de Chantla que se perfila para poder clasificar a falta de una sola jornada, don Alfredo, en el grupo A. Sí, muy interesante lo que pasó este fin de semana. Ya en el grupo A, pues ya están clasificados tres equipos, se los vamos a compartir más adelantito, y hay entre cuatro y cinco equipos que están peleando por ese último boleto hacia lo que es la fase final, a pesar de que el equipo de San Pedro perdió, ahí está la segunda acción a través del Vistello para ese 2-0, se queda la saga, bueno, no vino la cobertura y ahí queda en el mano a mano el Vistello para hacer la definición y poner el 2-0 en favor del equipo de Chantla para tener esa opción de buscar esa clasificación hacia lo que será la siguiente fase. Y así están los resultados, la complementación de esta penúltima jornada. Aurora le ganó 1-0 a Varías, pero ya está descendido el equipo de Aurora pese a la derrota. Con 38 puntos está descendido el equipo de Aurora, y a Choapa también ya descendido con 37, don Alfredo. Petapa le gana 4-1 al Puerto, Chantla 2, San Pedro 0, La Gomera 5, Huehueteco 2 y La Nueva le ganó 2-1 al equipo de Ayutla. La Gomera con 32, Petapa con 29 y San Pedro con 27 están clasificados. La Nueva Concepción, Aurora, y Chantla, Ayutla y Huehueteco con alguna posibilidad. Varías también. Sí, Varías para buscar en la última jornada ese lugar que le correspondería a uno de estos. Son, ¿qué? Seis equipos los que estarían disputando ese tercer lugar. Un solo lugar, puesto. Ese cuarto lugar. Sí, porque en el grupo B, Guastatoya es el único clasificado. De ahí está Achuapa, por clasificar, Sayacché, Antigua,
Carchá, Atlético Jalapa, Sacachispas. Son 7 equipos. Y Zacapa tienen posibilidades aún de clasificar, así que está interesante esta última jornada. El próximo fin de semana se va a desarrollar y ahí los partidos. Vamos ahora a platicar qué pasó en el Clausura 2014, la última jornada en la fase de clasificación. Y arranquemos hablando de lo que fue el partido entre Municipal y Comunicaciones. Al final 0-0 en el marcador, 4,433 aficionados, pero lo lamentable es el fallecimiento de un aficionado en las afueras del estadio El Trébol. Don Alfredo, esto es lamentable. No se sabe pues hasta dónde va a llegar la situación, porque ya hay un muerto dentro del fútbol en Guatemala. Eso estaban esperando para poder hacer algo, pero no se ve por dónde, ni las autoridades de gobierno, las propias autoridades públicas, los mismos directivos de cada uno de los equipos. Don Alfredo, no se ve por dónde se pueda sanear esta situación con el tema de la violencia. Desafortunadamente se tendrá que hacer algo, pero se tiene que hacer ya. Podemos estar platicando, pidiendo, diciendo, opinando, pero si las autoridades no quieren tomar ninguna medida para evitar toda esta violencia, se va a seguir dando desafortunadamente, porque hay gente que solo llega a buscar cómo hacerle daño al rival. No futbolísticamente, sino que agredirlo directamente. Tuve la oportunidad de ver el video y bueno, pues ahí jóvenes con palos, con pedazos de tubo, que fueron los que atacaron a este muchacho del equipo de Comunicaciones, y entonces es bastante complicado. Y pues en el partido, un 0-0, Morandi, aquí Municipal me parece que está pasando por un buen momento, pero dirigido hacia Morandi, porque él fue el que le salvó 5 oportunidades clarísimas, porque Municipal, en cuanto a generación de fútbol, sigue debiendo, a pesar de que está clasificado, pero ojalá que se haga algo para erradicar totalmente la violencia. Que no hayan porras sería lo ideal, pero que también las leyes que se puedan aprobar, que las ejecuten, porque y que sean, ese es el problema. Y que sean leyes drásticas, don Alfredo, porque acá la idiosincrasia de nuestra gente acá en Guatemala, hasta no ver la soga al cuello, pues no hacen nada. Realmente tiene que haber coerción, porque no se está acostumbrado a que se tenga libertad de actuar. Sí, y esto fue lo lamentable. Es un crimen realmente, don Alfredo, lo que ocurrió este día domingo en la ciudad capital. Acá en Quetzaltenango recordamos el partido Xela Comunicaciones. ¿Dónde están los actores intelectuales de ese problema que se dio acá en el Mario Camposeco? ¿Qué hicieron los directivos? ¿Qué han hecho? Ya no se supo nada, don Alfredo, y aparentemente se iba a actuar, se iba a hacer algo y no se hizo nada. Ojalá que pues se tome en cuenta esto. Hoy por la tarde pues se dio una conferencia de prensa por parte de la gente de Comunicaciones, y entre propuestas que emitieron el día de hoy en conferencia de prensa es ya no jugar en el estadio del Trébol, porque no reúne las condiciones para un partido de esa naturaleza. Otra es que los partidos que restan de la finalización del torneo se jueguen a puerta cerrada, que independientemente de que no asista el público, dicen las autoridades gubernamentales, tomen el control de la seguridad del equipo visitante y de los árbitros desde su llegada hasta su salida en los próximos partidos. La otra es de que paralelamente a estos hechos se establezca la Comisión Revisora de Estadios, ya que la vulnerabilidad de algunas de las instalaciones deportivas que se han estado utilizando en los torneos de la Liga Mayor potencializa los riesgos de tener que enfrentar tragedias de lamentables consecuencias. Y la otra es que se reactive la mesa de alto nivel conformada por el Ministerio de Gobernación, la Federación Nacional de Fútbol, la Liga Nacional y sus equipos afiliados para en conjunto encontrar soluciones puntuales a la problemática de la violencia en el fútbol. Así es como se encuentra ahí la propuesta del equipo de Comunicaciones, porque sí fue lamentable lo ocurrido este día domingo. Pues muy atractivas las propuestas, ojalá que se lleven a cabo, pero si usted escucha declaraciones de representantes del gobierno constantemente es que ya hicimos una mesa de concertación, es que ya planificamos comisiones para tratar eso, pero así se van los días y no hay modo que haya resultado. Acá se tiene que actuar. Platicábamos con usted fuera de micrófono, en Inglaterra, ¿cómo lograron controlar a los hooligans? Bueno, imponiendo sanciones drásticas, creando leyes en contra de esa violencia deportiva. Y ve ahora, en Inglaterra no se escucha tan fácil
que haya alguna situación de esta naturaleza. En México tuvieron que reaccionar de esa manera hasta que fueron agredidos. Imagínense, la propia autoridad, los policías que vimos en los videos que fueron agredidos por parte de ese grupo de aficionados, era una porra del equipo de Chivas, y pues, ahora pues ya tomaron medidas. Y en Guatemala se tiene que actuar, pero que se actúe ya, porque de lo contrario vamos a estar comentando, diciendo en días posteriores, y no van a ser absolutamente. Y lo más, la realidad es de que todos estamos expuestos, don Alfredo. Sí. Aficionados, los mismos jugadores, los árbitros, todos los estamos involucrados a la hora de un partido de fútbol. A mí me tocó que vivir una situación en Coatepec, que me quedé en medio de los problemas. Sí, entre la afición de comunicaciones y los antimotines. Y gracias a Dios una piedra fue la única que impactó en el vehículo. Pero... ¿Y se recuerda cuando el problema con comunicaciones en el Mario Camposet? Sí, ese es otro problema, porque ahí hasta está uno expuesto a que venga cualquiera y lo pueda agredir y nadie... Y puede... sobre todo que andan en grupo muy valientes. Sí, ya solitos, es otra situación. Pues... Cosa que pasó también el domingo en Mazatenango. Yo lo pude observar, gente, aficionados de Quetzaltenango, que integrantes, no sé ni de qué sector del estadio, pero sí... directamente a insultar, a agredir verbalmente a los aficionados de Xochitepeques antes del partido. O sea, eso se tiene que erradicar, don Alfredo, y pues ojalá que realmente pues el fallecimiento de Kevin Díaz, que fue un joven que precisamente este día lunes cumpliría sus 18 años de edad, ojalá que esto pues venga a cambiar las situaciones y todo se pueda controlar. Y que ya no utilicen, que ya no copien esos cantos de las barras bravas de Argentina. Sí, ellos han provocado una serie de problemas y ha habido muchos muertos, y aquí se está tratando de copiar eso. Me parece que ya no debe de estarse copiando eso, porque verbalmente se genera esa violencia. Si se le pone atención a lo que se está diciendo, pues desde ahí viene la violencia, y entonces me parece que se tiene que actuar definitivamente. Ojalá se haga algo, pero de verdad que sí, se vea, y no que se quede únicamente como leyes de la que hablábamos hace un rato, de la eliminación de túmulos, del el tema de los motoristas, porque solo fue una llamarada de tusa y sigue pues, Juan por su casa. Olvido, ¿sí? Cada quien hace lo que quiere, y es el país de sálvese quien pueda, don Alfredo. Acá así es. Y el público internamente en el estadio puede ayudar. Cuando algún aficionado esté lanzando algún objeto, pues lo pueden identificar y inmediatamente también tener el apoyo de los directivos para que colaboren y saquen a estos malos aficionados, o ya no los dejen entrar al estadio, identificarlos, y lo que usted decía, eliminar estas barras que famosas que copian realmente lo malo, don Alfredo, dentro de lo que ha sido pues la historia que hemos vivido y lo que tocó vivir este fin de semana en la ciudad capital. Pero bueno, lo queríamos expresar en, ya. En ya Mazatenango, en el partido del torneo Apertura, cuando Xela perdió 4-1, había un muchacho, iba ganando Xochi y estaba lanzando cohetes a la gramilla. ¿Se recuerda? A uno de los asistentes estuvo a punto de provocarle problemas por esos cohetes que lanzó. Y cuando vio que lo iban a sacar, ahí sí entró en cobardía y ya se estaba escondiendo. Pero el resto de aficionados de Masate pues apoyó y dijo quién era. Y lo invitaron muy amablemente a sacar, lo agarraron de los brazos y se fue hacia la calle. Allá que va a tirarle a quien quiera, a ver qué respuesta tiene. Sí, es que es una situación de no acabar, pero ojalá y esto pues haya tocado fondo, don Alfredo, y que se haga algo realmente como debe de ser. Pues el partido de Iztapa Heredia, ya lo vimos, 5-3 gana el equipo de Heredia. Marquense le termina ganando a Mictlán 4-2. Y bueno, al final Mictlán es el otro equipo descendido. Y según nuestros vaticinios, don Alfredo, del día viernes, yo por lo menos solo le atiné a uno, la victoria de Halcones. De ahí pues no pude darle lo que fue en los vaticinios. Y usted sí, el empate de Comunicaciones, la victoria de Marquense y lo que fue también la victoria de Halcones. Sí, tres. Bueno, pues así es el fútbol. Uno piensa que se van a dar los resultados y resulta totalmente distinto. Este Deportivo Marquense que pues ya no tenía nada que perder, pero esos son los equipos que se convierten en mucho peligro para los rivales, y eso le terminó sucediendo al equipo de Mitlán, que también pues se complementó, que coadyuvó
en los errores que cometió. Por ejemplo, uno donde intenta despejar el central y le pone el pase al otro jugador del Deportivo Marquense, y es ahí donde ya se complicó, fue a Kevin Mérida, para que al final 4-2 fuera el marcador en favor del equipo de Marquense. Gracias a los amigos de Taurus Visión de San Marcos, pues también por el apoyo ahí por el partido entre Marquense y Mictlán. Y vamos al Estadio Comunal de la Mesía, donde al final Halcones ganó 2-1 a Malacateco, y por la combinación de resultados que se dio, logra clasificar como octavo lugar en la tabla general. Wilson Godoy abría la cuenta para el conjunto de Halcones en esta oportunidad, ponía la ventaja parcial para el conjunto del técnico Ronald Avala Gómez, que logra pues clasificar a este equipo. Al final no se creía en la clasificación de Halcones, sí existía la posibilidad matemática, don Alfredo, y se le dio al equipo de Halcón de la Mesía. Sí, porque le tenía 2 puntos de diferencia a Mitlán, pero tendría que ganar o empatar para poder estar. Al final no fue así, y Halcones bien, porque aprovechó su localía y hace esas 2 anotaciones a través de Wilson Godoy y Thompson, que es el hermano de Freddy Thompson, para el 2-1, y de esta manera pues qué hace con esos 3 puntos y la combinación del resultado Mitlán ante Marquense, pues clasifica como octavo lugar, y ahora a luchar. Ya le tocó en 2 oportunidades con Heredia y ahora le vuelve a tocar con Heredia. Sí, en esta fase de cuartos de final, acá Roberto "El Tico" Porras ponía el empate en el marcador, y al final Andy Thompson, como lo mencionaba don Alfredo, y bueno, los dos hermanos en esta jornada pudieron anotar, tanto Andy Thompson del equipo de Halcones como Freddy Thompson del equipo de Coatepeque, que al final Coatepeque, una faena interesante, don Alfredo, lo que pudo haber hecho este conjunto de Coatepeque para lo que fue pues la victoria en condición de visita, y aparte de ello salvar la categoría y clasificar pues en la tabla general de posiciones para poder estar en la fiesta grande. De hecho, pues ya estaba clasificado, pero mejoró en cuanto a la posición general de este torneo. Y la U se terminó complicando al no ganar este partido, y por eso es que cae hasta una 6ª posición luego de caer ante el Deportivo Coatepeque. Pero muy bien por parte de Halcones de la Mesilla, con muchas limitaciones este equipo, con problemas en cuanto a lo económico, con problemas de planilla. Ustedes se habrán dado cuenta que en algunos partidos solamente ha tenido 5 en la banca, porque ya hay mucho jugador lesionado o suspendido, como fue el partido que realizaron hace 2 fines de semana en Coatepeque, donde solo tenían 5 jugadores en la banca, e incluso hubo otro anterior que también solo tenían 5 jugadores en banca, cuando lo normal son 7, pero es producto de que pues se tiene una planilla muy corta, que el problema económico pues está pasando factura, pero a pesar de eso logran esa clasificación hacia la siguiente fase. Sí, definitivamente interesante. Y Halcones jugará el próximo miércoles 8:00 p.m. en el estadio Los Cuchumatanes. Ahí será el partido entre Halcones y Heredia. Vamos al encuentro donde Coatepeque hizo la faena y titánica la labor de los dirigidos del técnico Richard Presa para conseguir pues salvar la categoría y clasificar en una mejor posición. Acá se abría la cuenta a través de José García La Parra para el conjunto de Coatepeque. 1412 aficionados se dieron cita a la instalación del Estadio Revolución para este partido, que realmente pues lo que pasó el día jueves, don Alfredo, las declaraciones de Jimmy Paul Barrios no reflejan lo que ocurrió en el encuentro, porque estas anotaciones no son amaño de partido desde mi punto de vista. ¿Desde dónde le pega Manuel León y dónde se va a alojar la pelota en el ángulo sin posibilidades para Manuel Sosa? Y bueno, pues era el 1-1, muy importante lo que hacían los equipos. Seguía insistiendo el Deportivo Coatepeque. La U sabía que no podía dejar ir este resultado, que tendría que ganar. Y acá se da pues una jugada donde se comete la mano ahí dentro del área. El árbitro decreta el penal y es Freddy Thompson quien pone el 2-1 en favor del equipo de Deportivo Coatepeque, bien ejecutado. Pero en este partido hubo anotaciones espléndidas, definitivamente. Vean esta, donde se va a alojar la pelota en el disparo de Carlos Camiani Félix para el 2-2, un potente disparo en el tiro libre, y eso pues significaba el empate para el equipo de la Universidad. Y con esto, Coatepeque pues no tenía esperanza de continuar en Liga Nacional. Y Coatepeque al final en la tabla como visitante termina siendo el tercer lugar, don Alfredo. 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas en el torneo, 11 puntos que pudo conseguir fuera del estadio Israel Barrios. Y bueno, los mejores equipos en condición de visita fue Comunicaciones y Suchitepeques, 12 puntos pues que lograron acumular en condición de visitante. Y ahora pues el equipo de Coatepeque va a enfrentar a Comunicaciones, y el equipo de la Universidad será
pues el, la llave frente al equipo de Xelajú Mario Camposecos. Fue interesante ver ese torneo, don Alfredo, porque hasta en la última jornada al final se decidieron muchas situaciones para lo que... En eso sí coincidimos. Sí. Que se iban a definir hasta en lo último. Sí, definitivamente, y buen público, buena cantidad de público en el Estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, 3,591 aficionados que estuvieron para el partido entre Suchitepéquez y el equipo de Xelajú, un equipo de Suchitepéquez que termina bien el torneo, ubicado en la segunda posición de la tabla general, con un total de 36 puntos, y sí se vio mejor lo que fue la instalación del Carlos Salazar Hijo de Mazatenango en cuanto a la gramía, don Alfredo, ya bastante recuperada luego de esa situación, pero ojo porque viene la época de invierno y es donde tiene problemas este estadio acá en el suroccidente del país. Un Deportivo Suchitepéquez que en el primer tiempo no encontraba los espacios, que se fue complicando. Xelajú aprovechó este error que comete Wilson Morales. Allí le gana Luis Martínez y saca el centro para que Ulises Mendívil aparezca en soledad en el segundo poste y pues la manda al fondo de las redes para el 1-0 en favor del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Este era el partido bastante atractivo de esta jornada. Y fue así como el equipo de Xela pues lograba ponerse arriba en el marcador. Ahí está la reiteración de la jugada para que vean, Wilson Morales se queda pidiendo falta, Walter López le daba continuidad y es allí donde nace la anotación del 1-0 para el equipo de Xelajú Mario Camposeco. No cabe duda, José, que la variante que hace Walter Claverí al entrar Michel Rivera por el jugador Gerardo Esquivel, que estaba como lateral por la izquierda, le dio mucha más movilidad, le dio más tenencia de pelota y ya el equipo de Deportivo Suchitepéquez tuvo un poquito de más profundidad buscando la meta de José Mendoza, pero fue muy importante esa variante que terminó haciendo el técnico Walter Claverí para manejar de mejor manera el partido y de esta forma buscar ese empate que en el primer tiempo no le llegaba porque seguían pues perdiendo en este último tramo del terreno de juego donde no encontraban los espacios. Sí, algunas situaciones también que se dan, algunos roces ahí entre algunos jugadores. Acá amonestado Wilson Morales y Kevin Arreola del equipo de Xela y de Suchi. Y bueno, al final también hizo mea, don Alfredo, el clima, porque la temperatura estaba fuerte, bastante alta, y en el segundo tiempo me parece que fue un factor en cuanto al rendimiento y al desenvolvimiento del equipo de Xelajú Mario Camposeco, porque sí se vio bastante afectado lo físico. Ya empezó a encontrar los espacios Suchi con más facilidad en el segundo tiempo. Sí, ante la desesperación al final también del equipo de Suchi, porque en algunas jugadas tenía la posibilidad, acá la falta, y fue muy poco lo que el equipo de Xela pudo generar en el segundo tiempo para poder llegar a la portería defendida de Shane Orio, que al final fue el guardameta que terminó con menos goles en el torneo. El equipo que más goles anotó en este torneo fue Heredia con 50. Y el equipo que menos goles anotó fue Halcones, está clasificado, hizo 19 goles en 22 jornadas, don Alfredo, y pese a las situaciones. ¿Y tiene cuántos en contra? 31 en contra y una diferencia de menos 12, y con eso pudo clasificar. Le fue suficiente. Sí, le fue suficiente, le sirvió para poder estar ahí metido en la fase final del torneo. Y acá se venía la anotación, ya lo había intentado el jugador hondureño en una jugada anterior. Una jugada similar, y acá pues sí acierta, llega tarde la llegada, pues valga la repetición del término, del guardameta Mendoza del conjunto de Xelajú Mario Camposeco, y era el empate en el partido. Sí la contó con algunas opciones que tuvo, pero fue muy impreciso a la hora de poder definir. Ya no tuvo tanta claridad. Este es otro cabezazo por parte de Davio, que se estampa en el travesaño de la portería que defendía José Mendoza. Por este lado de la izquierda fue donde le causaron mucho daño al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Esta es una jugada previo a que se cometiera una falta y ahí se viene la marcación, se pierde la marca y es Davio quien aprovecha para poner el 2-1 en favor del cuadro venado. El que lo estaba cubriendo era Ulises Mendívil ahí. Pierde la concentración y bueno, un jugador que no hay que darle esas ventajas porque vean cómo define por abajo la posibilidad. Todos esperaban que fuera por arriba por la estatura del jugador, pero ahí tiene el recurso para poder anotar y era el 2-1 en favor del equipo de Suchitepéquez, que con esa victoria llega a la segunda posición de la tabla del torneo y sigue la paternidad con el equipo de Xela jugando en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, porque Xela ya tiene mucho tiempo de no poder ganar al equipo de Suchitepéquez en su estadio.
Sí, se fueron dando las situaciones ahí en favor del equipo del Deportivo Suchitepéquez y lo que les mencionábamos respecto a los espacios que se terminaron encontrando por parte del Deportivo Suchitepéquez, sobre todo en el lado de la izquierda, 2-1 en favor de Deportivo Suchitepéquez y queda segundo en la tabla. Sí, ahí está la tabla general, Heredia con 36, primer lugar, Suchi con 36, Xela con 34, Comunicaciones con 34, Coatepeque con 34, la Universidad con 33, Municipal con 31, Halcones con 29, son los clasificados. Mictlán no le alcanzó ni para clasificar ni para salvar la categoría y está descendido. Marquense, Malacateco se prepararán para el próximo torneo. Iztapa es otro de los equipos que está descendido en el torneo nacional. Y así fue como entonces se jugó esta jornada número 22, que tuvo buena cantidad de anotaciones al final, don Alfredo, porque no se había dado. Parece que 26 fueron los goles que se anotaron en esta jornada. Y previo a que se jugara esta jornada, 2 puntos de diferencia a Mictlán en relación a Halcones. Y ahora que terminó la etapa de clasificación, Halcones le lleva 1 punto. 29 para Halcones, 28 para Mictlán, y eso significó clasificar en la octava posición. Vamos rápidamente a un contacto comercial y vamos a revisar cómo se juegan los partidos de cuartos de final, jugadores suspendidos para esta fase ya final del torneo, y qué nos dicen los protagonistas en el entreno de este día lunes del equipo Super Chivas. Tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Muchas veces los padres responsables nos preguntamos, ¿cómo será el futuro de nuestros hijos? ¿Nos va a alcanzar para pagar sus estudios? ¿Van a poder ir a la universidad? Una buena manera de estar más tranquilos es fomentar el hábito del ahorro. Empiece a ahorrar para el futuro de sus hijos y enséñeles que el que guarda siempre tiene. Siga mi consejo, ábrales una cuenta Mi Futuro de Banrural y haga crecer sus ahorros. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Con energía, salud y dinamismo. Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de 1 a 2 veces por mes lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José.
Vive la festa del Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, kibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados. Con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você não precisa resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar un chuco. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan. ¿A quién no le gustan los chucos? En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Yo trabajo por mi familia y por el futuro de mis hijos. Yo amo mi trabajo y sueño con un negocio propio. Yo trabajo y sirvo a mi comunidad y sueño con mi propia clínica. Crédito Amigo Trabajador de Banrural apoya a los trabajadores del gobierno, municipalidades o empresas privadas para que obtengan créditos con la mejor tasa de interés y puedan hacer realidad sus sueños. Porque cuando alguien cree en ti, nada es imposible. Crédito Amigo Trabajador de Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Y continuamos con más. Revisemos cómo quedan las llaves, don Alfredo. Los horarios para los partidos el próximo miércoles y jueves. Acá tenemos los juegos de ida. Estadio Manuel Carrera, miércoles 30 de abril, 12:30. Municipal enfrenta a Suchitepéquez en esta llave. Y bueno, ambos equipos no tienen bajas para este partido. Otro de los partidos para el miércoles será en el Estadio Los Cuchumatanes, donde Halcones enfrentará al equipo de Heredia a las 20 horas. Ahí está programado este partido de Halcones para enfrentar a Heredia. Freddy Ruano no tendrá actividad por acumulación y Osmar López de Heredia no tendrán participación. El jueves en el Estadio Revolución, 11 de la mañana. El próximo 1 de mayo es asueto nacional, Universidad Xelajú. Xelajú con la baja de Ulises Mendívil por acumulación de tarjetas. Y en el Estadio Israel Barrios a la una es el partido, sí, efectivamente. Comunicaciones estará visitando al equipo de Deportivo Coatepeque. Cristian Guzmán, que fue expulsado, será baja para el cuadro de Coatepeque. Y vamos también con, bueno, Coatepeque, sí, es Cristian Guzmán, el único jugador que no tendrá actividad. Los partidos de vuelta, el próximo sábado 3 de mayo, 12:30, Suchitepéquez Municipal, el partido de vuelta del torneo Clausura 2014. Y el mismo sábado, en horas de la tarde, Heredia enfrenta al equipo de Halcones, don Alfredo. En el estadio de Morales y Zabal se estará realizando este partido a las 3 de la tarde en lo que es la fase de cuartos de final. Pero hay que recordar que se estarán jugando también los partidos de vuelta en lo que es el Mario Camposeco, domingo 4 de mayo a las 6 de la tarde. Xelajú enfrentará a la Universidad. 40 y 30 los precios para el ingreso. Y los niños, 10 quetzales, pero tendrán que comprar el boleto de la rifa de Banrural. Con el boleto de la rifa de Banrural ingresan al estadio. Y a las 8 de la noche está el partido entre Comunicaciones y el conjunto de Coatepeque el próximo domingo. Ahí está entonces la situación. A ver cómo se van dando la situación para equipos que puedan clasificar a la siguiente fase. Vamos a escuchar a los protagonistas del equipo de Xela en este segmento especial. Este segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día.
a morir, partidos complicados donde tenemos que salir a ganar, un rival que ha hecho bien las cosas, pero pues nosotros también hemos hecho buenos partidos de visitante, así que vamos a Guate el día de jueves a salir a ganar y venir ya con los 3 puntos para acá. ¿Se logra la clasificación? Chela no lo había hecho en el torneo anterior, ahora sí. Sí, esa temporada nos ha ido bien, claro, dejamos por último partido el primer puesto, pero sabemos que ya no importa cómo calificas, sino que juegas, ¿verdad? Son dos partidos importantes, bueno, es que donde uno hay que salir bien concentradito, tratar de no tomar goles de visitante, y sabemos que aquí locales hemos jugado buen partido, la gente va a venir a apoyar y de locales es fuerte. Hay que tomar en cuenta también que los partidos duran más de 90 minutos, porque en el último encuentro frente a la U pues se pudo haber empatado, pero se perdió al final. Sí, nos jugamos dos partidos contra ellos, empatamos de locales, 2-2 y perdimos visitando 2-1. Pero sabemos que fue errores que cometimos nosotros, hubo muchas cosas que corregir, la equipa ha hecho cosas buenas, así que, como dices, para ese partido ahorita hay que ir bien concentraditos, mantener orden. Aparte del partido que fuimos contra ellos, venimos de jugar domingo y jugamos martes, que todavía el equipo estaba un poco cansada, pero ahora no hay excusa para salir, tenemos una semana un poco larga para descansar, así que vamos a salir a ganar. Bueno, hay que ver cómo se plantea el primer partido el próximo jueves entonces y que el equipo pues haga lo que tiene que hacer. Sí, hay que ir bien plantadito, como dije, estamos ya trabajando desde hoy, puede que los compañeros ya no tuvieron descanso, desde hoy ya salieron a trabajar fuerte con nosotros en la cancha, yo no había jugado, pero los compañeros que jugaron trabajaron fuerte, así que hay que ir con buen entusiasmo, hay que ir concentraditos, hay que ir con la mentalidad positiva y sacar un buen resultado. Sí, es un rival que hace poquito jugamos con ellos, nos llevamos mucho tiempo y que en un minuto de reposición, nos ganan el partido, nos vino a sacar un empate aquí en casa, perdiendo 2-0. Entonces sabemos que es un rival que juega bien, que está bien armado en todas las líneas, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, nosotros hemos crecido mucho en esta segunda vuelta que ya terminó y que ahora yo digo que todo el mundo se quitó la presión, porque era la presión de clasificar, y ahora es un torneo nuevo que dependemos de nosotros mismos lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar, ¿no? Los partidos los ganan los jóvenes y los campeonatos los ganan los hombres de experiencia, ¿no? Entonces tenemos que, yo gracias a Dios, en el equipo tengo muchos jugadores que saben lo que es dar una vuelta olímpica y eso creo que tiene que pesar en esas instancias. Aquí es donde realmente se ven los hombres de colmillo, los hombres de personalidad que no tiemblan en estas instancias, que saben manejar los partidos y bueno, buscar el 11 ideal para que podamos sumar y quemar esta primera etapa y salir satisfactorio. Pregunta del millón, ¿cómo jugar ayer? ¿Cómo le compuse con el Revolución? Yo creo que como le fuimos a jugar, no solo en este partido que acabamos de ir, sino en otro partido cuando yo me hice cargo del equipo de los 5 partidos que dirigí en el torneo pasado, que también que le fuimos a jugar allá y le íbamos ganando 1-0 y también terminamos perdiendo 2-1. Yo creo que hay que jugarle de tú a tú, siempre con el equilibrio, digamos, que tiene que haber entre la línea y línea, que no tenemos que desordenarnos, que tenemos que presionarlo, que tenemos que recuperarle la pelota y cuando tener la pelota administrarla a nosotros, y que sabemos que ellos, por supuesto, están de local y van a querer hacer pesar la localía, pero nosotros tenemos que contrarrestar todo eso. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Y ahí está la información acerca de los protagonistas del equipo de Xelajú. Saludo para Diana Díaz, que estará de cumpleaños este martes. Así que muchas felicitaciones también a Ranferí Orozco. Vamos a ver si nos acompaña el miércoles a Coatepeque. No, el jueves. Me había pedido ahí, así que él va, le va a los cremas y le va a Coatepeque. No sé qué va a hacer en ese partido, pero saludos para él. Nos vamos, don Alfredo. Que la pasen bien, buenas noches.